aquí estamos, Bossi, aquí estamos. Abroches el cinturón, Bossi. Abroches el cinturón, todos. Sí. Y tenemos breves de televisión. Y si le digo breves de televisión en diciembre, ¿qué le estoy diciendo, Bossi? Pases. Usted es brillante. Usted es un iluminado. Sí, qué maravilla, qué maravilla. Que el ajuste no llegue a las breves. ¡No! Las breves no se manchan. Bossi, por favor. Bueno, voy a arrancar con una dedicatoria especial para la negra Diana Verón, que me pregunta recurrentemente por un órgano muy particular de un conductor muy especial. Riñoncito. ¡Ay, el riñón! Hablé con el riñón de... El que me pregunta siempre. Antonio Lage. Por supuesto. También conocido como Antoine. Antoine. Sí, porque ya hemos contado en este espacio que el riñón le dice Antoine. Antonio Lage. Y claro. Bueno, el que tiene confianza tiene confianza. Sí. Es así. ¿Qué nivel es el riñón? Es que puede. Sí, claro. Altas esferas y además cielos. Wow. Es un riñón que cruza los cielos. Deep, un riñón. Lo peor es que desde que la negra hizo la descripción gráfica del riñón de Antonio Lage, no me lo puedo sacar de la cabeza. Te odio, negra, te odio, no te amo. Bien, novedades. Estamos en condiciones de afirmar, mi querida Bossi. ¿Qué? Decilo, Marina. Que ya está cocinado el pase de Antonio Lage a la Nación Más. Atención, le voy a decir la verdad. El contrato no está firmado, pero según lo que me confió el riñón, y yo no tengo por qué dudar de su palabra, están en etapa de ida y vuelta de contratos. Ajustando una cláusula acá, ajustando un dinerillo allá, ajustando una cosita más allá. Claro, negra. Pero cuando uno entra en la etapa de contratos que van y vienen, yo no le puedo decir 100% porque siempre hay un margen de que se caiga, pero vos sí. Sí, 95%. Y ahí está. Cuando usted entró en esa etapa con alguien, con un canal, con una radio... Y la verdad, cuando ya el contrato va y viene, y corregime el inciso B del punto 8, ya está. Sí. Ya está. ¿Qué dice? ¿Ya está? ¿Ya la tiene adentro? ¿Qué? La contratación, la Nación ya la tiene adentro. Me asustó. ¿Qué dice este señor? A mí también me asustó. Está cocinado el riñoncito. Si el riñón dice, estamos definiendo cuestiones contractuales... Pero, y además le digo, es un secreto a voces en América y es un secreto a voces en la Nación. ¿Y qué horario haría Lage? Bueno, ustedes recordarán que yo les conté que Pablo Fernández Blanco estaría dejando su espacio de las 6 de la mañana, él va de 6 a 8. Yo creo que Antoine va a tener más de 2 horas, con lo cual habrá una reestructuración que excede el horario de las 8. Pero de las 8 está usted con Plager. Sí, pero yo me entero por los riñones de las cosas, imagínese. ¿La limpian a usted, Calabro? ¿Cómo le va a decir igual, así? Igual pero si está diciendo que Lage va a ir al horario de ella. Igual tengo ofertas de otros. Se puede sumar. Sí. Se puede sumar. No sé, usted sabe cómo es esto. Yo en este espacio me limito a transmitir la información que tengo en exclusiva, por supuesto. Así que le diría lo de Antoine cocinado. Ya, además, pobre el riñón de Antoine, lo vuelvo loco, porque ya es todos los días. Y lo bueno es que tiene una gran predisposición, ¿no? Porque es como Adorni, ¿vio? Que le habla. Adorni le habla. Sí. El riñón de Antoine habla. Sí. Así que bueno. Bancamos eso. Bancamos la comunicación entre periodistas y riñones, ¿no? Adorni sería el riñón de Milei. No. Milei tiene un riñón que es. No lo conozco. Así que bueno, nada. El tema Lage, ¿usted dijo 95? Sí. Y sí, vos sí. 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 Así que bueno, la verdad nos alegra. Siempre que sea una decisión que lo haga feliz, estamos todos chochos. Me encanta. Bueno, ayer por la tarde, reunión clave de alta gerencia y más arriba en América, para definir las cuestiones de la grilla de verano. ¿Se acuerda que hablamos de la no continuidad, por lo menos por uno de los meses de verano, del programa de Karina Masoco? Sí. A mí el riñón de Marce, en ese momento, me había dicho que probablemente Karina discontinuara enero o enero y febrero. Bueno, sí, dice Croma. Ayer, como resultado de esta reunión, se definió que, en principio... 95%, discontinuaría un mes Karina la tarde y un mes el diario de Mariana. ¿Y Moria? Bueno, ahí está el tema. Yo, ¿se acuerda que dije, si Mariana sigue y cubre los 12 meses, es decir, si firma contrato enero a diciembre,
La reemplaza Moria porque Mariana tiene vacaciones, si no me equivoco, enero hasta el 13 de febrero. El tema es que están arreglando con Mandarín un contrato por 11 meses, con lo cual ya habría menos que cubrir o nada que cubrir en materia de conducción. Lo más probable, según me dijo ayer el riñón de Marce, es que pare Mariana Fabiani en enero y Karina la tarde en febrero. ¿Se entiende? Con lo cual Karinita sigue. Ay, no, esa fue la noticia del año, le digo. Que Karinita me siga un mes más, a mí me hizo el día. No se crea que fue la reconciliación con Iliana. Ni el cumpleaños. La fiesta, nada. No. El charlar con Karinita y el saber horas después que Karinita va a seguir en enero, porque además Karinita estaba muy preocupada por el Vitel Toné. Porque además, esto lo digo en serio, bueno, todo lo digo en serio, pero es un mes de mucha incertidumbre. Normalmente para el 14 de diciembre uno más o menos sabe cómo viene su enero. No digo su marzo, su enero. En este caso, escucha a Karina Masoco, que hasta ayer en Socios estaba en ascuas. Otra que el riñón del Laje, en ascuas. Yo también quiero saberlo. Están tomando decisiones. Bien. Todavía no saben si sigue en el verano, puedes hablar de enero y febrero. No, digamos, se barajaron todas las posibilidades, sí, ¿viste? Sí. Así que, no, yo estoy esperando el comunicado oficial, que todavía no me lo han pasado. Vos no te tomas vacaciones, es decir, vos estás disponible. Pobre Karinita. No, me tomo vacaciones. Okay. Me tomo vacaciones, pero estoy, la verdad, esperando a ver cuándo es más conveniente. Bien. Porque si va a haber una pausa, pues se habla de que un mes no vamos a salir al aire, aprovecho de sería febrero. Se habla de estirar el diario de Mariana, que sería conducido por Moria. Ah, esa no la había escuchado. Bueno, se habla de Moria Kazán como el reemplazo. Tenés razón, sí. Ay, pero se tiraron Karinita. Ya tantas combinaciones posibles que no sé cuál es no sé la definición, no la tomo yo. Ah, pero faltan dos semanas nomás para decir. Y sí. Y claro. Yo no sé si el Vitel Toné lo va a decir acá, en Punta del Este o qué, ¿viste? ¿Qué te gana vos? ¿De que continúe o que haya una pausita? La verdad, yo tengo ganas de tomar vacaciones, así que veremos. Vamos a ver qué pasa. Objetivamente, tu contrato termina ahora el 31 de diciembre. No, yo tengo contrato hasta el año que viene. Ah, claro, tiene contrato un año más. Bien, entonces habría que ver si no sigue a la tarde, ¿dónde sigue? Claro, exacto. Ay, qué linda duda. Igual nada. Pobre Karina. Mira, estoy en estado de confianza. Bien. Eso significa que si hay que seguir. Siento que todo lo que va a ir pasando va a ser lo mejor para mí y para mi camino profesional. Sí, Cari. Sí, además tuvo un año espectacular la Masoco. Así que la verdad que no le van a faltar ofertas, más allá de que tiene contrato un año más en América. Así que bien. Bueno, le decimos que el Vitel Toné muy probablemente lo tenga que hacer en Buenos Aires, Karinita, y en febrero, no sé, tomarse un clericó en Punta del Este. Qué lindo. No sé, ¿por qué pudiera? Un clericó, sí, ¿no? Sí. No sé por qué una pensé sangría en esto. Bueno, ¿qué más? Después, siguiendo con el tema América, confirmó Laura Ufal que Pamelita David, Santa en la Tierra, sigue todo el verano con Desayuno Americano. Yo también, sí, yo lo hablé también con el riñón de Marce ayer y me dijo, no, Pamela sigue todo el verano. Lo que no me contaste, riñón de Marce, es un dato clave que dio la señora Ufal, que es que va a salir en duplex tanto en América como en A24. ¡Opa! Eso es novedad. Esto es novedad. Esto tiene que ver con economía de recursos. ¿Me explico? Sí. Van a reducir la producción a su mínima expresión en América. Es muy probable que vuelva el tema del estudio único y todo esto que hablamos en algún momento del año sobre octubre, noviembre, porque están reduciendo estructura de costos, bueno, acorde al espíritu de los tiempos. Así que no hay duplex, plata. No hay plata. Dios. No hay plata. Sí, va a estar re complicado esto. Sí, negra. Me intrigan los riñones. ¿Y el los de riñones? Marce, ¿está tatuado? Sí. Ah. ¿Y tenido? Sí. Tiene platinado. Tiene qué lindo. Sí, los riñones son a imagen y semejanza de sus dueños, de sus portadores. Hay que imaginárselo así directamente. Hay que sí, exactamente. Lo mejor es que cada vez que habla de Tinelli, uno se hace en la cabeza el riñón. El riñón. Sí. Ya, sí, tiene más protagonismo el riñón que la propia figura. Y el riñón ha superado a su dueño. Sí. Esto es triste, pero es cierto. Bien, entonces le decía, Pamela sigue, va a haber cambios en el equipo. Usted sabe, se comentó mucho en estas últimas 48 horas la salida de Luisita Albinoni, que, bueno, Luisa dio una nota, recién salió al aire, en Socios del Espectáculo, habló de algunas cuestiones presupuestarias. La verdad, el riñón de Luisa, lo que a mí me dijo, que me dio un poco más de detalle de lo que ella cuenta en nota, es que, básicamente, a ver cómo se lo digo. Lo voy a decir textual.
le pagaban 2 mangos con mucha retención de AFIP. Y me dijeron, además, desde Tortuguitas tiene mucho gasto en nafta. La nafta aumentó 38% promedio. ¿Vos sí que quiere que le diga? Más lo que ya había aumentado. Y no le pagan el estacionamiento a Luisita. No hay plata. No hay plata. Entonces Luisita hizo las cuentas, no le cerraba la planilla de Excel, y cual Toto Caputo dijo, ¡afuera! Y se fue. Esto es así. Así que, bueno, y tampoco le confirmaban demasiado sobre la continuidad, porque va a haber seguramente reestructuración de equipo. Además, también había cierto malestar porque le habían sacado la cocina a Luisita. Así que, bueno, nada. Y también tuvo algunos encontronazos. Tenemos uno allá con Paulito Vilouta, ¿no? Que no era feliz Luisita en el desayuno americano. Escuche. Perdón, ¿puedo decir algo? Luisa, ¿pegar una patada a la cabeza a la gente? No, está bien. Es perdóname, ¿a quién le dijeron por una patada en el fútbol que está bien? Y yo no justifico la violencia, que es un homicidio culposo. La justicia. A él le prohibieron jugar de por vida, que era entrar a un estadio, no solo jugar. Bueno, entonces la justicia a veces deja. Déjame hablar, carajo. Porque la justicia a veces. Para un poco, Pablo. ¡Para! ¡Quiero hablar! ¡Ay, no la dejaban hablar! Bueno. La justicia a veces. Sí. Pedimos justicia desde acá. Déjame hablar. Ay, Dios. Se sacó mal. Se sacó. Ay, la amo a la Albinoni. Bueno, esto con respecto al Albinoni, ya dijimos reestructuración del equipo de Pamela que va a seguir este corrido todo el verano. Bien, de América. La verdad, yo no los quiero criticar, porque son mis compañeros y los adoro. ¡Quiero hablar! Pero se les ha escapado un detalle, no a Croma, que está muy atento, que es que yo dije que Pame va en duplex en A24. Sí. Con lo cual no va a estar Laje. No, Laje ya sabemos, pero ¿qué otro espacio hay ahí en discusión? El de Andino. Muy bien, pero Barbano, usted sabe toda la programación. No estaba pensando en la grilla. Claro. Con Andino no. No, con Andino no. No. Pueden no. tocar a quien quieran. Somos pero a Guillermo Andino no me lo tocan. No, por Dios. Bueno, ¿qué es lo que publicó Laura Ufal? Porque esta es información de Laura que vaya a saber con qué riñones habla Laura, yo no me quiero meter ahí. Bueno, Andino empieza vacaciones el próximo viernes 22, o sea, mañana no, el otro. Su lugar lo va a ocupar el genial Eduardo Battaglia, lo de genial lo digo yo, supongo que Ufal coincide conmigo, por supuesto, hasta fin de año. Pero, ¿cuál es el tema que acá apunta con suspicacia Laura Ufal? Que Andino todavía no negoció su contrato 2024 con Cuarzo, porque Andino y las noticias es una producción de Cuarzo para América 24. Así que, gran signo de interrogación, llamen a Andino, señores, Martín Cueller. Iba a decir al ruso Slomiski, pero no está mal, no, Martín Cueller, llama Andino, es Guillermo Andino, acá la negra y yo estamos desahuciadas sin Andino en la pantalla. Yo así también, somos fans de Andino. ¿Usted no es fan de Andino? Sí, soy fan. No, y de la familia encargada del canal también. Me divierte mucho. La familia encargada del canal está le digo, a tope. Está imperialista. ¿Qué más tengo? Jonito. Ay, Jonito. Jonito en su pony. Ay, Jonito el pony. Bueno, avanzan las tratativas por su pase a TN. Está todo muy bien. Le diría que está un paso atrás que Antoine. O sea, Antoine ya está en la etapa del detalle. ¿Yo le puedo dar un número? Diga. 85. Sí. Antoine es 95. Cachichean, le dije. Cachichean, Antoine. Sí, Jonito es 85. Me cuentan que está su esposa, Micaela Krolovetsky, Mica, más conocida como Mica, negociando. Qué bueno que tu mujer negocie por vos. ¿Quién va a cuidar mejor tus intereses que tu esposa? Totalmente. Me dijeron que Mica es un Rottweiler. ¿En serio? Sí, que es terrible, que no te resigna nada. Están negociando ahí a lo Wanda. Temas de calle, pero sobre todo de participación en la PNT y toda esta cosa. Así que ajustando el número fino, el número grueso estaría, me dicen, si me confirman que va de 21 a 22, en el caso de que termine suscribiendo este documento, que vendría a ser el contrato, y que pidió integrar a su mesaza a Nico Wiñaski. Ajá. Sí. Nico Wiñaski, pedido por el señor Jonito, por supuesto, primero tiene que firmar. Sí. Negra, si vos no pones la firma, no te doy nada. Y que también tiene ganas de llevarse en realidad, no sé si es llevarse porque me parece que ya renunció a la Nación, pero integrar a su mesa Lucas Morando,
que es quien lo reemplazaba en La Nación, sí, y un poco su mano derecha. Son muy amigos. Son muy amigos, así que Luquitas, me parece que, ¿viste? Vos me decís todo que no, Luquitas, pero tus riñones me dicen que sí, es así. Mm. Bueno, entonces eso. Después me contaron que los unitarios de TN no se van a tomar vacaciones, así que van a laburar a destajo. Alfano, Bonelli, Morales Solá, Wiñaski, Fiorito, todos adentro. Dufar, Geuna, ¿quién me falta? El viernes. Ahí está. Sí, porque el jueves es el segmento de noticias. Sí. Uh-huh. Así que bueno, un riñón de TN, un grande. Uh-huh. ¡Ay, Jonito! ¡Qué bien le queda el lobo! El de Nación le queda divino también, ¿eh? Pero esto usted sabe cómo es. Bien, le decía, un riñón de TN me dijo: hay que aprovechar que La Nación baja la persiana en enero para recuperar terreno en el PRAN. Le digo, pero señores, no es justo. Me dice, sí, es justo. Esto es un mercado competitivo y se llama industria de la televisión. Un verano movido, me dijeron, va a ser un verano caliente, el que se quede gana. El único que va a descansar es Diego Zeitman. Yo lo miro, lo tendré que mirar a usted. Diego Zeitman me dijeron que descansa. Siempre descansa. Bueno, pero como ahora no descansan lo de las 22. Pero siempre descansó todo. Bueno, feliz descanso, Diego Zeitman. Nos encanta que descanses, así que me descansamos dicen, todos. Sí, bueno, usted no descansa nada, ¿verdad? Sí, bueno, de la noche. Ah, ok, sí, sí. Así que, y me quedó el pelado Trebuk. Que es cierto. Sí, que ya le diría que... Que había muchas ofertas. Sí, sí, sí. Todavía llovían. Me parece que no definió nada. Yo lo que tengo seguro es que se va de A24, que va a ser hasta el final de diciembre, que va a descansar enero y que él tendría que hacer febrero, porque creo que tiene contrato hasta fin de febrero, que sería el 28, si no me equivoco. No es año bisiesto este, ¿no? No, no. 28 de febrero, pero me parece que estaría negociando para esa concesión. ¿29? Sí. No sabía que era bisiesto este año. Jueves 29 de enero. Con razón me dijeron el 29, yo dije... Este riñón no conoce el calendario. Tenía razón el riñón. Sí, por eso lo conocía. Y era yo la que no lo conocía. Bueno, vuelvo a Trebuk. Me dicen que se despediría o se despide de la pantalla de A24 a finales de diciembre, que descansa enero y que estaría negociando, obviamente, ya no cumplir su último mes de contrato. No es un incumplimiento, es una rescisión de común acuerdo, por supuesto. Y las ofertas que a mí me dicen que tiene son Crónica TV, que yo sé que Facu Pedrini siempre lo quiere porque son amiguísimos. Es como la vuelta al primer casa, amor, ¿no? Sería, sí, el pelado es re Crónica. De a mí hecho, me lloró, gusta. Creo. Bueno. Sí, sí, por Pedrini. Yo, es que Pedrini es muy de hacer llorar a la gente. Sí, sí, no. Vos no lo conocés, pero es muy. Ah, es bravísimo, Facu Pedrini. No, es un amor, nada que ver. Y me dicen que también habría negociaciones con TN y La Nación. A mí desde los sendos riñones no me confirman demasiado, pero lo que sí es a esta altura seguro, no me gusta usar la palabra seguro porque la realidad es dinámica, 99% que el pelado deja la pantalla de A24 y que está evaluando ofertas, además de seguir en El Observador. ¡Ah! Espere. Cristina Pérez. Sí. Rumores durante todo el día de que la habrían tentado para ser la nueva directora, la encargada del edificio. Encargada del canal. ¿De qué canal? De la televisión sucesora pública. La sucesora. Estuvo el otro día en la conducción. Estuvo de la celebración de Hanukkah. Sí, y de ahí se tejieron un montón de especulaciones. Sí. Hablé con Cristina, le puedo decir. Sí. Acá no hay mucho que preservar la fuente. Me dijo que no hay ninguna posibilidad, que ella tiene más de 30 años de trabajo en el sector privado, que esa es su convicción más absoluta. Tampoco hubo una oferta, entiendo, pero que de ninguna manera está o estaría en evaluación en el caso de que la hubiera. También se barajó que tenía un contrato, una punta para ir a La Nación Más a las 23 en lugar de Viviana Canosa. ¿Se acuerda que contamos que Viviana no quería el horario de las 23 y estaba negociando otro? A mí lo que me dice Cristina es tal cual conté en el programa de Laura Di Marco. Estoy cerrando mi contrato para seguir en Telefe, para tener una participación especial en el Noticiero Central, con informes y coberturas, con su sello y su marca personal, y un programa propio en la pantalla de Telefe. Esta es la negociación que está recontra avanzada, recontra encaminada, y este es el deseo, la intención y la decisión de Cristina Pérez. Todo lo demás que escuche sobre televisión pública lo puede descartar de plano, 100% descartado, y cualquier otra oferta laboral que tenga, yo no niego que la pueda tener. Lo que digo es que Cristina, según lo que me dijo a mí y según lo que contó públicamente, se queda en Telefe.
1:32. Pero vamos con los números. Sí, me estalla el teléfono. Sí, siempre me estalla el teléfono. Amo, amo. Me encanta que me estalle el teléfono. Me hacen el día. Bien, vamos a América, ¿le parece? Vamos. Bien, primero quedó El Bailando de Marce con 5.8. Bueno, empieza a recuperar un poquito sus números habituales después del cimbronazo del debut de Gran Hermano. Lo segundo de América más visto fue LAM con 3.9. Entrega más de 5 puntos, así que es un super número. Y lo tercero, A la Tarde, con Karina, con 3.2. Le agradezco el cariño, Karina Masoco, que ayer hicimos un móvil con Ileana y con Coca y con Rosenfeld. Y fue lindo, y ellos son un amor. Hermoso equipo el de Karina A la Tarde. Tengo muchos amigos y me honra haber cosechado amigos en esta profesión. Noche al Dente, 2.8, en una linda nota, muy cálida, con Ricky Sarcani. Así que estuvo muy linda para el lagrimón, muy, muy linda para los que la vieron. Y los que no la buscan en Flow o vaya a saber dónde, que allí debe estar. O en YouTube. Yo busco todo en YouTube. En el 9, lo más visto, Bendita, con 4.5. Betito Casella confirmó un anticipo de este espacio. ¿Se acuerda que dijimos que se estaba gestando la alianza estratégica entre El 9 y Cuarzo por los participantes de Gran Hermano? Te dijo que va a tener exclusividad Canal 9 para los participantes de Gran Hermano. Sí, y Betito le puso el broche de oro. Escuche. ¿Van a venir? Vamos, pibe que salga, chica que salga, lo queremos una noche de panel. Dos semanas, Ya el domingo sale el primero. No, tienen que hablar entre canales. Ya hablaron, Betito. Ya hablaron. No, y además esto lo tenemos confirmado con la gerencia de programación del 9. Ya está cerrado el acuerdo de reciprocidad. Así que Betito lo pone así en potencial, pero ya está cocinado. Bien, lo segundo más visto del 9 fue Telenueve al Mediodía con Esteban Mirol. Gracias por el mensaje de cumpleaños. Y con Marisita Andino, 3.2, así que les va fantástico. Ellos no deben tener, seguro que los llamaron para renovar. Sí, asegúrense esa dupla, porque si no se la llevan otros, ¿eh? Le digo a Rolandi y a la gente del 9. A la Barbarosa, 4.4. Ay, qué difícil esto, vos sí. Ariel en su salsa, 1. 5 puntos clavados. Ariel en su salsa, 2, 5.9. Basta de choreo. Basta de choreo. Basta. 5.4. Perfecto. 5.4. Mañanísima, 1, 2.2. Mañanísima, 2, 2.5. Vendría a ser un. Le damos 2.35. Le damos 2.4. ¿Para dónde? Y qué sé yo. Y yo Arielito le redondeé para abajo. Entonces le damos un 3. 2.3. Socios del espectáculo, 3.2. ¿Y el zorro? ¿Cuánto? 5.4. Sin dividir. Sin dividir. Usted debería ya vencer las cadenas, porque viva la libertad, carajo. No, estoy de tal. Tiene bozal. Tiene un bozal legal. Un bozal. Tengo el canto prohibido. A mí me da mucha tristeza. Zorro. Se va animando. Que no puedo cantar, no puedo entonar. Solo puedo recitar. Susurra. Zorro. Pero incluso buen timing, ¿eh? Se recita. Sí, chicos, lo tenemos al zorro, al auténtico zorro. Pero no me encanta. Nunca cantaste. Día a día con Barbara. Está bien. Bueno, esto es realmente triste. Haber perdido una voz es triste. Que no acallen las voces de la libertad. Bien. Vamos. Mañana primero, va queriendo. Primero Gran Hermano con la conducción de Santiago del Moro, 16.4. Santi, te lo digo a vos porque Pendino y Lebrino me odian y no me dan bolilla. Es muy tarde, Santi. Hacelo y vos con tus buenos oficios. Un poquito más temprano, así
promediamos 20. Eso es lo que necesitamos. Igual 16.4, vos y qué más quiere Caramelo. Segundo, Escape Perfecto con 12.3. Tercero, Espiando la Casa con 10.2. Cuartos, Telefe Noticias y El Noticiero de la Gente, ambos con 8.2. Quinto, Traicionada, ¿qué hora va la tarde? Están las fans de Traicionada, las y los fans de Traicionada furiosos con el cambio de horario. Igual 8 puntos está muy bien. Sexto, Todo por mi Hogar con 7.3. Séptimo, Corta por lo Sano con 7.2. Octavo, Telenoche con 6.6. Noveno, Staff de Noticias con 6.5. Y décimo, Café con Aroma de Mujer con 6.2. En el puesto 11 quedó la Copa Argentina, la final, la consagración de Estudiantes de La Plata como bien campeón de la Copa Argentina por Teis Sports con 6.1. Y yendo a las news, Bossi, primero, Pablito y su hora 20. Pablito Rossi con 4.7. Número. Para mí se queda a vivir ahí, Rossi. Sí, para mí la gotita. Con ese número. La gotita en el que le dije, ahí está, se ha atornillado. ¿No se toma vacaciones? Bueno. No, pero esa es una política del canal. Eso es que todos se vayan de vacaciones, sería esto. Vayan yendo. Pero bueno. Yo lo pensaría. Sí, Pablito, pénsalo, Pablito. Así que bueno, votamos por Pablo Rossi a las 20. Me gusta, me cae bien. Segundo, El Noticiero de la Nación con 4.6. Tercero, el segmento de las 10 de la mañana de TN con Lore Massieri y Guille Lobo con 4 puntos, un caño. Cuarto, Más Nación con Luis Majul. No sé si estuvo José del Río ayer. Pónganle que estuvo. 3.8, Majulito y compañía. Quinto, A Dos Voces con Alfano y Bonelli con la entrevista exclusiva con el ministro de Economía, Toto Caputo, 3.7, que es un gran número. Sexto, Minuto Uno, El Gatito Silvestre por C5 con 3.4. Los séptimos fueron Argenzuela, Roxy y Lape por TN y Argenzuela Jorge Rial. Sí. Sí, acá nombramos. Todo Noticias a las 6, Roxy Lape y Duro de Domar con Pablo Dugan, todos ellos hicieron 3-1. Y Nuestra Tarde con Dominic cierra este podio de 10 programas y 8 posiciones con 3 puntos clavados, que es un gran número para la tarde de TN. Sí. Para todos los mencionados, aplauso, medalla y beso. Enrique. Flavia Pitela, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Quiero decir públicamente que ayer me olvidé de mandar un mensaje a Marina por su cumpleaños. Ay, Mari, feliz cumpleaños. Gracias, Fla, te quiero. Feliz cumpleaños. Estás acá en mi primer día de los 50. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a la década dorada. Sí. Por decir ayer me dijo algo masoco que es lindo. Me dijo, bienvenida al quinto piso, aquí la vista es panorámica. ¡Epa! Muy bien. Siempre terraza. Muy bien. Qué buena frase. Qué ¿cuánta frase. Sabiduría en esa frase? Sí, la me le dije, te la voy a robar, Karina. Así que sí, acá estoy. Se la vamos a robar todos, gracias. Todas, gracias, Karina, la verdad. Bueno, chicos, vamos a empezar a pensar en los libros del año. ¿Se acuerdan que cada año hacemos esto de elegir los 12 libros? Obviamente aprendí mis lecciones gracias a Cecilia. No vamos a ir por los 12 meses hoy. Cecilia ha sido una gran instructora este año en ese sentido. Así que vamos a ir de a poquito, entre hoy y el martes, lo vamos a contar. Antes que nada, lo que sí quiero decir que mi libro preferido del 2023 va a ser la última novela de Paul Auster, que ya salió en inglés, pero que sale en español en mayo del año que viene, y que ya hice varias apuestas con amigos, y que creo que va a ganar el Pulitzer, porque es la mejor novela que escribió Paul Auster. Se llama Baumgartner, y es una historia de un hombre mayor, y va contando en distintos géneros su vida, casado con una mujer que muere en un accidente en el mar y que era escritora, y mucho de autobiográfico, y es un Paul Auster que sabemos está enfermo de cáncer, se está despidiendo de la literatura y realmente puso toda la carne al asador. Hacía tiempo que no leía algo más bonito, pero bueno, ya cuando salga en español la voy a recomendar mucho, y escúchenme esta apuesta que hago, hagamos un pool. Creo que tendría que ganar el Pulitzer porque es lo mejor que escribió Paul Auster. Bien, y tomamos nota entonces. Fla, está haciendo un ruido raro, no sé si es el mic o cómo está saliendo, que como si rozara con algo. ¿Ahora? A ver ahí. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, pero no. No. Yo quiero decir que aparece, sí, pero una, no. Aparece una fritura. Sí. Ahí está bien, a ver. Ahí está mejor. Ahí está bien. Perfecto. Ahí estamos bien. Sí. Ay, no me quedo quietita. No me muevo más. Bueno, voy a decir por primera vez mi obra preferida del año. Estuve yendo mucho al teatro, recordarán, en el 22 y el 23. Uh-huh. Mi obra preferida definitivamente es El Brote,
de Emiliano Dionisi, en un unipersonal que lleva adelante Roberto Peloni, que estuvo en el Maipo en los últimos meses y que creo que se va a volver a poner en escena el año que viene, así que anótenla como la gran obra para ir a ver. Siempre digo esto, el teatro argentino está en un momento hermoso y esta obra en particular es, la fui a ver 4 veces. Vieron que a mí me gusta la repetición. Sí, de las sí, como los chicos. Infantil. Como las nenes chiquitas. 4 veces. Hoy día 4 más. O sea, imagínense a qué nivel. Bueno, antes de empezar con los libros del año, que traté de hacer una variedad que tiene que ver con el arbolito. Insisto mucho, está todo tan caro y va a estar todo más caro. Y los libros son... son caros, pero también no pasan de moda, no se ponen feos, no se achican, no se agrandan, no se destiñen, nada, viven toda la vida al lado nuestro, así que es un buen regalo siempre, un libro. Pero bueno, antes de empezar, hay algo de lo que quería hablar, que hablé de también a principios de este año, que es un espacio que se llama Nuevas Narrativas, que lanza una convocatoria para una beca, digamos, es un espacio privado, hay que pagar para entrar, pero otorgan una beca por cada una de las disciplinas. Es un taller que dura un año en varias disciplinas. Narrativa, poesía, cine, nuevos medios. Toda la gente que participa en esta especie de seminario que dura un año, hablamos de gente como Fabián Casas, Leila Guerriero, Laura Wittner, Martín Coan, gente muy muy copada, Mauricio Cartún, porque hay teatro, o sea, anoten, fíjense, se llama Nuevas Narrativas, ponen así, Nuevas Narrativas en internet y participan de una beca para un espacio de creatividad y de creación para gente joven, gente que está iniciándose en el mundo de las artes. No abunda mucho esto y de nuevo siempre es caro, ¿no?, este tipo de cosas. Entonces aprovechar que hay una beca me parece algo que tenemos que hacer. Bueno, voy a ver si llego a mayo. No sé. Mucho mayo, ¿eh? Bueno, es mucho. Vamos sí. a empezar con enero. Dale. De enero van a ver que hay en esta selección algo que pasó mucho en la literatura este año, en la publicación, en las publicaciones de este año, que está asociado a la naturaleza. Hay una mirada muy importante que se está viendo mucho ahora a partir de las obras de arte y de la literatura en particular, que tiene que ver con empezar a mirar el planeta de manera un poco más poética y como una reflexión acerca de nuestro lugar en el mundo, ¿no? Esto lo hemos nombrado varias veces en el año. Y bueno, entonces van a ver que hay como una línea acá de libros que, más allá de mi gusto personal, me saltaban de la lista a los ojos y digo, pucha, acá hay algo que decir. Así que vamos a ir mucho por ahí. El libro de enero que quiero elegir se llama Esa cosa con plumas. La sorprendente vida de las aves y los que nos revela sobre la condición humana. Es de Noam Stryker y lo publica el Fondo de Cultura Económica. Todos los libros van a aparecer, lo quiero decir también, en la página de la radio, después quieren consultar la lista. Uno diría, bueno, Flavia, ¿cómo vas a recomendar? Volvió el ruido, Fla. ¿Sabes que volvió otra vez? No sé si te bueno. moviste a hacer algo de la comunicación. Ahí explota el ruido. No. Ahí bajó. Esa cosa con plumas, ustedes me dirán, ¿qué es? Un libro sobre pájaros, Flavia Pimbole. Bueno, no habla sobre pájaros, usa a los pájaros para hablar sobre nosotros. Entonces son historias de amor entre pájaros, de relaciones entre pájaros, de cómo conviven con sus crías, de cómo migran, de si enviudan y vuelven a formar pareja. Pero en realidad todo el tiempo lo que hace este hombre es hablar de nosotros y usa a los pájaros. Ejemplo, hermosos, poéticos, divertidísimos. En febrero hay 2 libros muy diferentes que quiero recomendar. Uno para regalar a todas las mamás del planeta, se llama Un trabajo para toda la vida, sobre la experiencia de ser madre, de Raquel Kuss. Es un libro muy incómodo sobre la maternidad. Se están escribiendo libros sobre la maternidad, mucho. Deja mucho que desear realmente, pero este en particular es como un gran manual sobre la complejidad de ser madre, desde el embarazo hasta el parto, la crianza, el mandato, la decisión de no tener hijos, cómo se convive después con haber tenido hijos, la diferencia entre ser madres y ser padres, como la condición física de ser madre, el amamantamiento,
los dolores, el cuerpo, el cambio del cuerpo. Bueno, todo lo que estamos sentados en la mesa y somos madres, sabemos. Pero también las que no fueron madres han elegido también a veces no serlo. Y esto es un tabú. Entonces está muy bueno leerlo y regalarlo. Se llama Un trabajo para toda la vida, de Raquel Fuss, y lo publica Libros del Asteroide. Y este mes de febrero hablamos de un libro para regalar a toda la gente que ame los jardines. Qué lindo, me anoto. Bueno, cualquier persona que guste las flores, los jardines, es un libro hermoso. Invitamos a la autora, Magdalena Llorens, fue a lo de Jorge. Sí. Se llama Cuando las primaveras comenzaron a tener flores. Este libro lo publica la Asociación Paleontológica Argentina, con lo cual es un libro científico. ¿Por qué? Porque Magdalena Llorens es científica, es paleontóloga. Pero está contado para que entendamos y miremos con más amor al jardín de las flores. ¿Cuándo fue que empezó a haber flores? No estuvieron siempre las flores. Es la historia de las flores. Esta es la belleza. Las ilustraciones son de Mariano Javier Arami. Y es un libro para todos los amantes del jardín. Nadie va a no apreciar y disfrutar de este libro. Hasta acá vamos en febrero. Sí. Y me quedan 2 minutos. Te entra marzo. Sí, dale. Uno de marzo. Tengo 2 de marzo. No, elegí uno, Flavia. Uno. Te sigo, yo te sigo a todas partes. Uno solo. Islas del Abandono de Cal Flynn. Publica la editorial Sicilio. Y Cal Flynn, durante la pandemia, una periodista, se da cuenta que cuando los lugares dejaron de estar habitados por los humanos, ¿y no se acuerdan que teníamos esas imágenes de los animales caminando por las calles? Sí. Ellos fueron, apareció un oso polar, veíamos en Instagram, ¿no? Entrando en una casa. Entonces ella, ¿qué pasa, dice ella, cuando nosotros nos vamos de los lugares que ya habitamos? Son paisajes post-humanos. Sale al mundo y recorre muchos lugares del planeta que fueron habitados por nosotros y que por alguna razón abandonamos. Y va a ver qué pasó ahí. Súper interesante. Es muy positivo porque habla de la resiliencia de la naturaleza. Vieron que estamos medio apocalípticos con el planeta, como decimos. Sí. Bueno, el planteo de ella es, fíjense que cuando nosotros dejamos un poquito, la naturaleza retoma y florece. O sea, por ahí lo que tendríamos que hacer es eso, simplemente dar un pasito atrás, nada más, para que la naturaleza pueda volver, digamos, a ejercer su rol. Es un libro imperdible. Divertidísimo. Hay una escena que ella va a una isla en el norte de Escocia en el que la gente que vivía ahí se fue y dejaron animales domesticados, ellos, gallinas, vacas, perros, se fueron, y ahora hay vacas salvajes que te atacan como si fueran rinocerontes casi, o sea, muy peligrosas. Entonces explica esto, ¿qué pasa cuando domesticamos a los animales? ¿Qué pasaría si dejáramos de domesticar? ¿A dónde iríamos? ¿Qué nos pasaría? Si hubiera vacas salvajes en todos lados. Se nos recomplica. El libro es precioso, se llama así, Islas del Abandono, de Cal Flynn, y lo publica Sicilio. Y ahí llegamos a marzo. Sí, marzo, bueno. Y bueno, no, nos queda un poquito... semana que viene, Fla. Estaba haciendo la cuenta de qué día sí, estamos. Aparte, sí, jueves. Sí, tenemos el jueves. Sí. Y vamos a hacer el martes una listita con libros infantiles. Muy genial. Sí, muy bien. Sí. Beso grande, Pitela. Con el ruido. Besote sí. A todos. Beso. Un minuto pasan de las 2 de la tarde. Sí. Hacela. ¿Cómo era? No, pero igual ellos no están en sí. No, por eso no van a entender. No, dejémoslo ahí. Bueno. Okay. ¿Cómo será? Sí. Por eso. Bien, retomamos entonces, borramos esta parte y ponemos un minuto pasa de las 2 de la tarde y ¿saben qué? ¿Qué? Chao.